sociedad. Este acto... Soy la primera dirigente gremial en este ámbito que se premia y es un orgullo, pero no solo por mí, porque siento que yo represento a las 70 socias que tiene nuestro sindicato. Esto me dio mucho susto cuando me propusieron y estoy acá. Doy las gracias, nada más, las gracias humildemente. El hecho de que me hayan dado el espacio para poder tocar también es un lindo reconocimiento porque se permite darle arte a este evento conmemorativo. Mira, emocionada, o sea, uno no se lo esperaba. De hecho, le doy las gracias a mi equipo de trabajo, que son las mamás que trabajan conmigo día a día, porque ellas me nominaron, no tenía idea hasta que me avisaron de acá. Estoy muy feliz de haber recibido este premio, por haberme la gente, por... No sé, por valorar mi cultura, lo que hago yo. Agradezco mucho que en esto se vea el labor de la mujer, que lo, o sea, yo creo que más que a mí, yo creo que a todas las mujeres que hoy día están presentes o estuvieron presentes en reconocimiento. Estoy muy emocionada, contenta, fue una gran sorpresa para mí del CEFAN que me postuló y salí mujer destacada. Y estoy muy agradecida de todos los que creyeron en mí.